Ya, pues, ¿quién es esa tan Natalia? Estamos esperando. Yo sabía que estabais jugando con mi sobrina. ¿Qué te has imaginado? Estrella, por favor, déjame que te explique. No quiero que me expliques nada. No, yo sí quiero que expliques, así que habla nomás, tengo todo el día. Vos saliste igual a tu madre, ¿ah? ¿Eh? De tal palo, tal caguano. Ya, basta, ya. No quiero escuchar nada más, Nico. Ándate, porfa. No, pero Estrella, ¿por qué me pedí eso? Yo estoy enamorado de ti, ¿entiendes? Seguro eso mismo se lo decía a la Natalia. Sí, pues lo mismo. Lo mismo. No, mi amor, por favor, escúchame ya. No me digáis mi amor. Nunca debí haber confiado en ti. Estrella, por favor, déjame que te explique. Epa, ¿pa dónde creéis que vais tú? Oye, ¿cómo pudiste hacerle esto a la Estrella? La Estrella es como un pan de Dios. Te pasaste, me tenías hasta la coronilla. Te mandaste a cambiar. Por favor, ¿le pueden decir a la Estrella que esto vale...? ¿A ver qué te pasa? ¿Qué le voy a decir yo? Aquí no somos nada, recaera. ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¿Qué ves? Mamita, ahí está. Cafecito. Mi amor, hijo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa, Nico? ¿A mí? Sí. Nada, nada. No, estoy cansado, estoy un poco cansado. Ha sido un día largo. ¿Le pasa algo? Definitivamente le pasa algo. O idea mía. ¿Qué hace la idea tuya? Obvio, con este me di cuenta. Yo creo que debe haber quedado así después de la visita de Francisco. No, pero si no estaba... Te juro que no estaba. Ya sabes que yo voy a ir a hablar con... No, no, no. Amiga, tranquilen, John Wayne, tú siéntate, cálmate, relájate. ¿Ah? El Nico ya está grande, sus problemas son suyos. ¿Ah? Yo estoy preocupada por ti, amiga. No sé, yo te miro y veo tu aura que anda para cualquier parte. Anda ahí como dispersa, como que te estáis pareciendo a mí. No, pues, ¿ah? Yo quiero que tú volváis a tu centro. Y yo para eso te puedo hacer unas sesiones de Reiki que te puede ayudar. ¿En serio? Claro. Ya, bueno, sí, por favor, ya, sí. Hágalo. Urgente, urgente, por favor. Porque el desequilibrio te puede llevar a enfermarte, amiga. No, por favor, si eso es lo que no quiero. No quiero, Clarita, no. Obvio que no. Tenés que dejar tus problemas de lado. Tenés muchos problemas entre el Ignacio, el Crescente, la pintada de mono de Francisco, la termoeléctrica. Mucho. Como si fuera tan fácil, fíjate. No puedo, pues. Ay, amiguita mía, ¿sabes qué? Yo echo de menos a mi amiga de antes, a la Elena dicharachera, la buena onda, la simpática, la que tira a talla. A mi amiga del alma. Pucha, ¿tanto cambiado? No, Clarita, sí. Tú sabes que uno no siempre puede ser la misma persona. Los años van pasando y uno también va cambiando. ¡Ay, qué año! ¡Por favor, nada! A mí se me ocurrió una cosa que te puede ayudar mucho. Confía en tu amiga. Ya, pues, amiga, no llores más. No, es que me da pena y me dan ganas de llorar. Y se me va a correr todo el rímel, por lo que no. Estrellita, ya, pues, si yo te dije, ese cabro es un tiro al aire, salió igual a su madre, a la Santiaguina, a la Elena. ¿Cómo la Solena también tenía varios pololos? Por todos lados, norte, sur, centro del país. Qué mala la señora. Ya, pues, Estrella, arriba el ánimo, mírame. Hay cosas mucho más terribles en esta vida. Mira, chicoquita, mira, tú soy una cabra inteligente con tanto potencial. Sacaste honores en tu cuarto medio. No como otras, pues, que pasaron arrastrando así. Guati, te callo, guati, te callo. Ya no quiero hablar más del tema, tía. Quiero estar sola. Ya, ándate para abajo, Fabiana. Ah, no, pues yo me quiero quedar con la Estrella. A ver... ¿Cómo te explico, oye? ¿A vos no te pago para que trabajís como psicóloga? ¿Te pago para que trabajís para atender mesa? ¡Ya! ¡Para afuera, caramba! Ay, ¿no ves que se pone anexo? ¿Sabes qué? Diosito la va a castigar. Mira, no me talla el tatita Dios en esto. Te fuiste. Ay. Ya, pues, chicoquita, no te pongas así por ese cabro, ¿entiendes? No vale la pena. Pero es que yo lo quiero, pues, tía. Pucha, pero él no te quiere a ti, pues. Así que te vaya a tener que hacer la idea nomás. Además, pucha, Estrella, si tú tenés que entender que los santiaguinos son fríos, calculadores y mujeriegos. Pero es que yo creí que el Nicolás era diferente, po.
Y salió el peor de todo, pues, mija. Pero, mi preciosa, ya no me llore más. Esto usted tiene que tomarlo como una oportunidad, ¿me entiende? Porque así vaya a tener más tiempo para concentrarte en tu estudio. El cabro te distraía. Pero, tía, ¿qué hago con lo que yo siento por él? Preciosa, se te va a pasar. El tiempo. Ojalá que le guste alguna de las cositas ricas sí, que le mamá, preparé. Ya está bueno, está bien, está todo muy rico. Pero una persona convaleciente como usted no puede perder el día entero en la cocina. Eso no le hace bien. Al contrario, hijo. Me hace sentirme útil. Me hace bien. Yo quiero ser una persona que se mueva, que haga cosas y que así le encuentre sentido y gusto a la vida, ¿ves? ¿Espera a alguien? ¡Namaste! ¡Hola! ¿Qué hubo? Crescente, ¿puedo hablar una palabrita contigo? Sí, sí, claro. Se me ocurrió una genial idea para que puedas acercarte a la Elena. Y no me vas a poder decir que no. Petíncono. Vamos un rato a la casa del Vicente, si lo vamos a pasar bien. Pucha, no, sorry, Barbie, pero no tengo muchas ganas de salir hoy día, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo hemos pasado tan mal que yo creo que nos merecemos salir un ratito. ¿Un ratito? ¿Qué tiene? Ya, ya, ok, bueno. Pero un rato nomás. Vamos a la fiesta, pero si está fome, nos devolvemos el tiro para la casa, ¿ya? Nos vamos. ¿Cuál fiesta? Hola. Una fiesta que hay hoy día en la casa del surfista. ¿Ya? Queremos ir con el Nico un rato. ¿Yo no puedo ir? No, pues, o sea, compadre. No, porque iris tóxico y enfermo, enfermo de fome. Y justamente hoy día con mi hermanita lo queremos pasar bien. Ya no lo pesquí. Está bien. Nada, queremos ir un ratito porque son otra onda, ¿no es cierto? Los surfistas son como tranquilos, un grupo piola. Y para compartir un rato con mi hermano. ¿Sí? ¿Sí? Sí, vayan. Bueno, no, nos vemos mañana. Pásenlo bien. Pero mamá, no le ponga tanto color si una fiesta en la playa no va, oiga. Pero debes estar a la altura, Gerard Patrick. Que nadie te vaya a mirar en menos de lo que tú eres. El donaire, la prestancia, el garbo son importantes en eventos sí, como estos. Sí. Sobre todo ahora que tú eres microempresario de tu mismo. Pórtense mal para que lo pasen bien. Ya, vamos dándonos cero, ¿no? Vamos, vamos. Ya, pues. Chao, mamita. Chao, chao, chao. Oye, ¿te echaste solante vos, no? Sí, me eché limón. Lo que decir, vamos. Sí, sí, sí. Ah, se puede ir más fuerte que la gente. Ahora que quedamos solos, te tengo una sorpresita. Dame 5 minutos y entras al dormitorio. ¿Una sorpresa? ¿Qué cuestión? Es un regalito para ti, ya te lo dije. Una sorpresa. No seas impaciente. Tita Lidia. ¿La estrella no quería salir de su pieza? No, no ha salido en toda la tarde. ¿Y tomó once? Tampoco, no me quería recibir alimento alguno, nada. Pedazo de pan, nada. Pobrecito. Pucha, ¿sabes qué más? Estoy como bien preocupada con la cabra. Bien preocupada, nunca la había visto así. ¿Que está enamorada? Ah, ya, ya. Empezaste con tus tonteras. Oiga, pero si no son tonteras. Yo soy la defensora del amor y conozco el tema. Sí, claro, seguro que sí. Ah, bueno, ¿qué va a hacer usted, el amor? ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? No, nada, que se me ocurrió una idea para levantarle el ánimo a la estrella. A ver, qué brillante se te ocurrió. Pero usted me tiene que apoyar, eso sí, ¿no? Mira, todo con tal de verla mejor, yo te apoyo cualquier cosa, pero ya, cuenta. Oye, amiga, pero... Oye, pero no es demasiado picoteo, somos nosotras dos, nomás mira en medio, como que nos fuimos a volar. ¡Ay, ya! Mucho. ¡Qué latera! No vamos a hacer las dos nomás, ya lo dijiste. ¿Cómo que no vamos a hacer las dos nomás? No, ¿cómo? ¿Y
esa guitarra porque la trajiste a ver. Ya, tú, calla, qué lor. Ay, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que inventaste? Amiga, relájate y entrégate. ¿Ah? ¿Querés? Llegaron. ¿Qué hiciste, Clara? Ay, por fin. Hola. Hola, miso. ¿No han llegado los pescadores todavía? Le dije que había una reunión de la caleta. ¿Esto era? Ya, pues Estrella, ponte esa ropa, ya. Me tenía aburrida, póntela, ya, vamos. No, ya, pues, Fabi, si te dije ya, que no quiero ir a ninguna parte. Ah, pues Estrella, ¿dónde tenés maquillaje, a ver? Sabes que no tengo. Ya, voy a tener que ir a buscar a mi casa entonces, porque con esa cara estáis para Halloween. No, Fabi, ya, córtala, ya. Te dije que no quiero ir a ninguna parte. Estrella, ¿cómo te lo explico? Vamos a ir, ya vamos a ir y lo vamos a pasar bien. Ya, olvídate del Nico, tú siempre digna, te lo he dicho mil veces. Pero es que tengo pena, po. Ya, está bien que tengáis pena, pero no te podéis quedar aquí encerrada y amarga como tu tía Lidia, po. ¿Perdón? Ay, si está Lidia. Vamos, mijita. Tenís permiso para ir a la fiesta. ¿Cómo es eso que usted me da permiso para salir? Bueno, para que te entretenga y te distraiga, mijita, y me cambie la cara. Mire que me está asustando a toda la clientela, po. Ya, bueno, me voy a vestir. Si no te pesca, limpa. Soy porfiado, vos. Ah, ya, y a ti te están pescando. He mirado toda la noche la caracolita y no te pesca ni en baja. Oh. Además, que tenés que aceptar que está con el don Gabriel. Oh. ¿Sabes qué? Estoy seguro que ella no lo quiere. Estoy seguro. Hola. Pasen. Mira, Nico. Ahí está el Nico. Mejor me voy, ¿ya? No, Estrella, no. Tú más digna que nunca. Acuérdate lo que hablamos, ¿ya? Sácate los lentes. Permiso, Estrella, ¿podemos hablar, por favor? Estrella. ¡Hola a todos! ¡Hola, Estrella! ¿Y a esta quién la invitó? Este otro acaso, chulo, ¿no? Muy chulo. Oye, no te pases películas conmigo, ¿ya? Si no, ya sabéis cómo voy a terminar. Ya, ¿por qué no me va a dar un copete con la Estrella? Estamos seca. Yo creo que sería bueno que agradeciéramos, ¿cierto?, la oportunidad que nos da la vida de estar los cuatro juntos nuevamente después de tantos años. Muchos años. 25 años que no estábamos los cuatro juntos, ¿verdad? Dejémoslo en 20. Y para variar, nuestra amiga Elena de anfitriona. Bueno, ahora no tenemos que escondernos si llegan los tíos. Oye, ¿tú te acordáis de alguna canción que cantábamos en esa época? Sí, sí, claro, claro que me acuerdo. Qué bueno, porque mira, cha-chan, lo que traje, ¿eh? Ah, toma. La guitarra. Oye, pero a propósito de anfitriona, ¿un piquito sour? ¿Ah? Lógico, gracias. No está muy fuerte, ¿eh? Muchas gracias. Yo no voy a tocar guitarra, eso sí. Federico, no te pongas el latero, en serio. Es buena. Mira, hagamos una cosa. Por esta noche, démonos una tregua a las dos, tregua de paz, ¿eh? Y ahora tócate algo. Ya, vamos. Permiso. Sí. Ay, ya. Además que podemos estar hasta tarde. No vamos a tener que salir arrancando cuando lleguen los papás de la Elena. No, ¿se acuerdan de eso, amigo, no? ¿Cuál? ¿Cuántos tiempos tuvieron que escaparse? Por la puerta de atrás, por la pandereta. ¡Uy, oh, sí! Que saltamos. ¿Sí? No, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Ay, Federico. Ay. Saltamos la pandereta, nos encontramos unos perros, nos seguimos persiguiendo. ¿Te acordás? ¡Ah! Sí, me acuerdo. A mí se me rasgó el pantalón, ¿te acuerdas? Llegué a mi casa y me castigaron. Tuve como un mes sin leer revistas de humor.
¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía. ¡Déjale! Bien, ¿cómo lo está pasando? Bien, súper bien. ¿Bien? Sí. Oiga, ¿no está tomando nada? ¿Le sirvo algo? No, estoy bien. Gracias. ¡Oh, esa Fabiana Alexia no te saca los ojos de encima! ¡Ah, ya! ¡Oh, ensayo no fuera! No te preocupes de eso. Oye, ven para aquí. No menos. Tranquila. ¿Sabes qué? No me siento bien, yo me quiero ir. No, pues bailemos. Mira. ¿Qué inventé? Estrella, por favor. ¿Podemos hablar ahora? Oye, ya te dijo que no quería hablar contigo ya. Chao. ¡Bailemos con la chiquilla! ¿Podría apagar la música? Porfa, ponerla más despacio. ¿Eh? Oye, ¿qué onda? ¿Por qué tienes la música tan fuerte? Ah, qué falta de respeto con la gente que está descansando, po. Oye, no, pero espérate, pues, Sandrita, yo no te invité para acá para que le echaras la fiesta para abajo, po. Al contrario, para que te relajaras y para que lo pasarais bien. Sí, pues, Sandrita, bueno, es la despedida de los chiquillos. Última noche, nadie se enoja, ¿no? Sí, pues por hoy día. Por hoy día y no te pedimos nada más. Pásalo bien. ¡Sandrita! 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 ¿Pero si esta le gustaba a usted? ¿A usted les encantaba esta canción? Ya, pero no, hazle caso a Clara. Otra. Tenés miles, por favor. Sí, dale. Ya, porque esta es una de las preferidas. Otra. Ya, voy a tocar otra que yo sé que les gusta, no me pueden decir que no. Ya, en aquel cajón está tu foto llenándose. Hace tanto que no la veo como a vos. Federico, para, stop. ¿Pero por qué? Para. Ah, pero no voy a poder cantar ninguna canción. ¿Sí? ¿También les gustaba esta? Ya, bueno, pero cuando uno era joven interpretaba las canciones de otra forma, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Sí, eso es verdad. Sí. ¿Cuál cantaba esa? Ha salido un nuevo estilo de baile. Ya sabes qué más. Aprovechemos la ocasión de hacer un brindis, sí, mejor, ¿ya? Eso mejor. Sí, agarra tu copa. Brindemos por la ocasión de estar todos juntos, reunidos después de tantos tiempos, sí, ¿no? Mucho. Tantos años. Salud. Entonces, salud. Por el ayer y por el hoy. Última vez que te dejo la puerta abierta. No quiero que vengas más para acá. Tu polola me puede pillar. No te preocupes porque mi pololita no está. Salió del hotel, así que por eso vine. Además, ¿sabes qué? Todavía estoy enojada contigo. Y estoy muy cansada. Sí, pero yo creo que me merezco algún tipo de compensación por todo lo que he hecho, ¿no? Permiso. ¿Puedo pasar? Adelante. Esta es la sorpresa. ¿Y por quién estaríamos brindando? Por nosotros dos.
¿Te parece poco tener una noche para nosotros dos? Salud. Salud. Está rico el vinito, ¿eh? Ah, no, 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 no es vinito. Es champaña francesa que la tenía guardada para una ocasión especial que es hoy. Salud. Salud. No, no, pero no. No, no hay que tomársela todo al tiro. No, 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 no tan rápido. Hay que degustar las cosas buenas como esta noche. Claro, claro, claro. Claro, tienes razón. Ay, es que, no sé, te quería agradecer ese poema maravilloso que me escribiste. Nunca pensé que iba a estar casada con un gran artista. No, no, no es para tanto. Son cosas que salen del corazón. Pero si hasta hablas como un gran poeta, mi amor. Sí, sí, así te puedo recitar todos los versos del mundo. No. Quiero mirar un poquito. No, el champaña se me subió a la cabeza, pero mi pudor está intacto. Y se te suba nomás a la cabeza, porque aquí está tu lobo de mar. Hacía años que no me dabas este regalito, ¿ah? Pero es que puede llegar Gerard Patrick, ¿te imaginas? Y bueno, que llegue nomás. No creo que venga aquí a molestarnos, ¿no? No. Y no sigas jodiendo con la lucecita, porque se puede quemar la ampolleta, ¿pa? Bueno, te envío la información del... por correo. Oye, sí, por correo. ¿Qué está pasando acá? Nada. Nada. No. Nos estamos poniendo de acuerdo en asuntos de trabajo, pero la verdad es que ya es muy tarde. ¿Sí? Sí, sí. Sí, es muy tarde. Disculpa la hora, pero esa información era muy, muy importante. Buenas noches. Buenas noches. Hablé con Rodolfo y me contó absolutamente todo. Pero qué buena noticia. Qué bueno que hayas aclarado que yo no tuve nada que ver con lo de Francisco Hidalgo. ¿Por qué no aprovechamos esta energía y recordamos viejos tiempos? Buenas noches. Porfa. No, ya, se me quedó todo súper claro. Me da mucha pena haberte creído y haber perdido el tiempo contigo. Ahora, lo único que tengo que hacer es preocuparme de la PCO. No, pero... ¡Bella! A la
de más arriba. Ojalá que... Pero sí, claro. Todo el traje. ¡Uy, como que me dio sueño ya! Chiquillos, perdón que interrumpa. Es que estoy como con ataque de sueño, así que mejor me voy, ¿ah? Estuvo todo increíble. Lo pasamos súper bien, es que yo soy de tiro corto, ¿ah? Gracias de todas maneras. ¿Vamos, Federico? No, yo estoy prendido todavía. Federico, vamos. Sí. Entonces ya, la hora. Sí. No, me va a bajar el sueño, no me quiero ir solo para la casa. Ya. Chao, nos vemos. Nada más. Chao. Con tu cartera. Ay, padre, gracias. Ya, yo también mejor me voy. No te vayas todavía. Quédate un ratito más, ¿ya? Es que lo pasé tan bien. Me sentí más joven, incluso, sí. Como que nos remontamos a 1500 años atrás, pues. Sí, yo también. Lo pasé muy bien, me sentí muy cómoda. Y se fueron antes, nos dejaron solos, igual sí, que siempre. Igual que antes. Y nos dejaron para que pudiéramos pololear. Lo que vimos nosotros fue maravilloso. Por eso yo nunca voy a poder olvidarlo. Yo tampoco. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? Caracolito. Gerardo, ¿qué estoy haciendo acá? Ah, porque... O sea, no puedo dejar que se vaya sola a su casa, porque yo la acompaño. Ya. Si no, no va a aparecer el llevador. Bueno, ¿qué prefiere entonces? ¿Al llevador o al pescador? ¿Mm? O sea, no sé, imagínese, le pasa algo, yo me muero, pues. ¿Mm? Yo la acompaño, de verdad, no puedo dejar que se vaya sola, no sé, está oscuro, le puede pasar algo. ¿Qué te voy a decir? ¡Vamos! ¿En serio? Sí. Venga, entonces. Si no es para tanto, si no me voy a caer. ¿Nicasio? Lucía. Mi Merlucita. ¿Cómo? Abrázame, mi Merlucita. ¡José! ¿Qué pasa, mujer? Estabas hablando dormido. Dime ahora mismo quién es esa tal Merlucita. ¿Acaso es tu amante? Mira, yo al principio de verdad, lo único que quería era matarte. Yo por mí te habría ahorcado. Pero después me di cuenta, es que Clarita no pudiste haber tenido una idea más genial, amiga. Fue genial. Yo sabía que te iba a gustar, perdona. Pero es que lo tenemos que repetir más seguido. ¡Ay, golosa! Sí, ya, pero... ¿Y qué? Ay, ¿cómo en qué? ¿Y qué pasó con Crescente, po? ¿Qué va a pasar con Crescente, na? O sea, ay, ¿qué? ¿Conversamos? Estamos conversando mucho rato. Ya, pero me imagino que habrán quedado en algo. A ver, quiero saber, ¿qué sentiste? A ver, ¿quieres que te sea bien, bien sincero? Me sentí viva. Como que sentí que la verdad es que nunca he dejado de querer a Crescente. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Tan difícil era decirme lo que sentías.